Sí, en unas horas nada más se va a estar inaugurando la ciclovía en altura, más de 1,5 kilómetros de ciclovía que realmente están ultimando ya los detalles, y para eso estamos con Gabriel Bermúdez, secretario del área metropolitana. Bueno, se cumple un sueño de terminar esta ciclovía de altura. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, no tenemos duda que esta es un nuevo ícono turístico y para los ciudadanos, para el disfrute de la ciudadanía. Es una obra disruptiva desde todo punto de vista, una obra emblemática de las que marcan, le dan nombre a la marca Ciudad de Córdoba. Así que claro que estamos felices, es una obra de 1,5 kilómetros aproximadamente, que vincula nuestra red de ciclovías y bicisendas, que viene desde Plaza España y que va a cruzar hasta Barrio Junior y Barrio General Paz. La ciclovía tiene un ancho de 3,5 metros, está previsto para la utilización por parte de bicicletas y monopatines eléctricos, está también previsto para pedestrismo, es decir, para personas que quieran caminar o hacer running, está prohibido el uso de patinetas, está prohibido el uso de motocicletas de cualquier cilindrada, va a estar abierta 24 horas al día, tiene una iluminación LED que de noche la hace ver como de día y también se divisa desde todos lados, tiene una vista aérea realmente espectacular. Como decías vos, un día que estamos muy felices porque es otra recuperación del espacio público desde otro concepto, desde el concepto de la movilidad sostenible. Verás que hay un puesto de alquiler de bicicletas públicas aquí al lado, que se une a los diversos puestos que vamos incorporando a nuestra red de ciclovías y bicisendas. Así que bueno, como bien decías vos, ha llegado el día para que los cordobeses la puedan disfrutar. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. No nos queda más tiempo, pero ahí vemos las bicicletas y a partir de las 18 queda inaugurada. Así es, así es. Listo, ahí estaba la palabra de Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba. A las 18 queda inaugurada. Nosotros ya pudimos testearla un poquito aquí a la ciclovía en altura, que a las 18, como decíamos, queda inaugurada. Volvemos con ustedes, compañeros.